Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Tantas veces nos cuesta creer el anuncio y el llamado de Dios a través del testimonio de otros. Hoy en día polulan las revelaciones personales, las visiones de algunos que dicen que han tenido contacto con ángeles, con deidades y han tenido contacto directo con la misma Virgen María que les dice esto, les dice aquello. Hoy en día pululan pues personas que creen que la constancia de Dios se revela a través de misticismos o de ángeles o de apariciones celestiales. Nos cuesta creer tanto el anuncio y el llamado de Dios a través de su iglesia, a través de sus ministros, porque tal vez con razón, algunos no transparentamos como debe ser esa presencia de Dios que anunciamos. Nos cuesta aceptar que el Señor nos habla a través de otros. A los mismos sacerdotes, a los consagrados, nos cuesta aceptar muchas veces que el Señor puede hablarnos a través de las que llamamos malamente las viejitas piadosas, que nos puede hablar a través de un niño, de un joven, y anunciarnos también su invitación a ser mejores. ¿Cuánto nos cuesta creer que el Señor nos habla, nos anuncia a través de otros, como nosotros? Vean, con seguridad, y seguro los conocemos, con cierta sospecha de pronto, pero con seguridad, existen muchas personas que han tenido una experiencia profunda, sincera y viva de Dios. A estas personas deberíamos creerles, a esas personas así, deberíamos buscarlas y aprender de ellas. Personas de verdad, con autoridad probada de fe, con un encuentro puro, limpio, adecuado a lo que la iglesia enseña con el Dios de la vida. Personas así, hay que buscarlas, rodearnos de personas con experiencias alegres, vivas de un Dios que les da aliento y les da gozo. Tomás está enceguecido, traumatizado por la pasión de Jesús que no puede olvidar. Tomás sufre, no atina a explicarse por qué, si era Dios, por qué duda
No es Dios, pues, porque fue castigado, porque se nos presentó como Dios, nos ilusionó y murió como el peor maldito. Esta duda de Tomás es un sufrimiento fuerte en su corazón. ¿Qué poder, qué sentido hay en esa ignominia y tortura tan ignominiosa? ¿Sí? Todo es un fracaso en su corazón. Ha fracasado su fe en Jesús. Siente que su fe en Jesús es un total fracaso. Que haber creído en el Dios que anunció Jesús ha sido un engaño. Tomás sufre, se debilita, decae. Por eso no vive la comunidad. Por eso no vive en comunidad. Se aísla, no es constante en la reunión con los discípulos. Se parece a tantos que nos dicen, es que yo voy a misa cuando me nace. Es que yo rezo a mi manera. Yo encuentro a Dios como yo quiero. Puede que sí, puede que no. Pero en sentido cristiano, no podemos aislarnos. Tomás está perdiendo su fe discipular. La fe nuestra es una fe discipular. Olvidó las palabras y enseñanzas de Jesús, sus signos. Cuando no vamos a la palabra, cuando no oramos con la palabra, con el misterio revelado de la persona de Jesús, cuando nos quedamos solo en devociones, en nuestras propias interpretaciones, en nuestras propias deducciones, ahí nos perdemos. Cuando no oramos con la iglesia y a través de lo que la iglesia nos enseña, nos perdemos, nos aislamos. Se pierde la revelación verdadera del Señor, más limpia. Tomás solo piensa en las llagas heridas, imborrables de Jesús. Son sus llagas. Tomás solo ve agujeros, huecos en el cuerpo de Jesús. Y por eso su fe es una fe de agujeros, una fe con huecos, con vacíos que no llena. Miren, se requiere la vivencia y la celebración de la fe en comunidad. Yo quisiera resaltar tanto esto para quienes me escuchan. Nuestra fe cristiana, nuestra fe es cristiana. No podemos mezclarla con otro tipo de creencias esotéricas que están tratando de entrar en nuestra vida cristiana y dañarla. Nuestra fe cristiana es de respuesta personal, pero de vivencia comunitaria. Repito, nuestra fe cristiana es de vivencia, de respuesta personal, pero de vivencia comunitaria. Como dice la primera lectura de hoy, ir creciendo en la construcción del templo de Dios. Jesús siempre llega cuando la comunidad se congrega. Tenlo por seguro, Él siempre va a llegar donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Ahí estoy, ahí estaré, yo les llego, yo les caigo, no les fallo. Él no falta, nada se lo impide, ni las puertas trancadas, ni nosotros mismos, ni nuestros pecados. Él se hace presente, Él se hace presente. Él es presencia. Dios no puede ser ya ausencia, Dios no puede no estar. Dios no puede decidir un día, no quiero estar en esa reunión, no quiero estar en esa Eucaristía. Dios no tiene esas reflexiones en su interior. Dios es en Cristo presencia permanente, presencia eterna. No puede esconderse, no puede decidir un día cualquiera, hoy me encierro en mi habitación y no salgo. Hoy no llego, hoy no me hago presente. Así no es la cuestión con Dios. Él se hace presente. Es presencia en medio de la comunidad. Jesús le habla a Tomás en medio de todos, pero no para ridiculizarlo, para hacerlo sentir mal. Le habla en medio de todos y en favor nuestro, para fortalecernos a todos si es que estamos decayendo en la fe y en la fe comunitaria. Él está real y verdaderamente presente. Señor mío y Dios mío. Qué linda exclamación que muchos rezamos después de la consagración o al comulgar. Solo tiene que ser Dios. Tomás entendió
que para resistir tanto suplicio, llegar en inocencia a tal extremo en la pasión, cargar con todo lo que cargó, dejarse destruir y despedazar en la cruz, un hombre capaz de llegar a eso tiene que ser Dios. Jesús es Dios. Para poder soportar lo que soportó como hombre, tenía que ser Dios. Creemos y somos dichosos porque también lo vemos oculto y presente. Esto es precioso. A Jesús lo vemos oculto y presente en las especies eucarísticas y en la asamblea orante. Por eso, demos siempre gracias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les ayude en todo y les acompañe siempre. Los cielos y la tierra en ti se encontrarán, María, dulce abrazo, el hombre y Dios serán. María, dulce abrazo, el hombre y Dios serán. Las viejas profecías que hablaban del Señor nutrían la esperanza de Israel, la flor que